que a situación que estemos non saímos. Xa, eu xa levo aquí do ano 81. É sempre vivir en Chamorros. Estive en Bioño, estive nos Rosales, estive na refinería. Ben, eu estive nun cheio de sitios. Desde o ano 81, há 30 e tal pico anos. Estamos na situação que estamos onde estamos hoje, igual. É a mesma situação. Éramos oito irmãos. Sim, vinhamos para aqui todos. Passamos o rio de Chaves, mira. Com tudo às costas, mantas, cacharros, tudo. Passamos o rigueiro para cá. Porque antes não, antes aqui não. Agora temos residência, temos tudo, para daquela não havia residência, não havia nada. Então se passamos, vinhamos escapados, como iam para a França antigamente. Mas não é aqui que demos. Pronto, esta é hoje. Vinhamos buscar outra vida melhor, e como busquemos, não. Uma coisa é algo melhor que lá, sim. Não é uma coisa do outro mundo, mas dentro do que cabe, pois, melhor. Quedamos aqui do ano 81, estamos em Bioño e quedamos aqui. Está até hoje. De Bioño fomos para a refinaria, fomos para Rosales, fomos ali para as latas, para ali junto à sanidade. À sanidade, onde era a sanidade. Depois andámos por aí saltando, aqui uma noite, aqui um dia, aqui outra noite, aqui outro dia. Depois fomos para Carralo, depois fomos para Santiago, depois tornamos a volver, volvemos para aqui e aqui. Devemos estar aqui para aí 20 e pico anos, mais ou menos. Aqui a vivência, cada um tem que buscar o seu, não mais. O que vai buscar, como? O que não vai buscar, mira para a chabola, para o aire. Agora não me acordo já, porque era muito pequenininha. Só andavam a pedir em povo. Cogiam as mulas, que eram tantos, não eram mulas. As burrinhas dessas burras. A cogiam para os pueblos, a pedir iam. A minha abuela, a minha nai. Mas elas sim que iam, a pedindo por aí, por os pueblos. Aí eu também, desde que me casei, também andava pedindo. Estuve primeiro en Murcia, logo en Alicante, en León, en Burgos. E non me acordo xa máis. Non me acordo máis. Ai, en Vigo, en Pontevedra, en Madrid. Eu não me acordo mais. As camas, ponhamos a cozinha, ponhamos armários, tudo. Igual como este, ponhamos assim, mas era mais pequenininho, mas tínhamos mais. Tínhamos a cozinha, tudo, tudo. Tínhamos. Num coche grande que tínhamos. A vezes, duas semanas, um mês, ou depois vinha a polícia e nos echavam fora. E depois tornávamos a ir para outro sítio. E assim, andávamos assim.
Marido era de la esclavitud. Yo soy de Palencia. Pero me he quedado aquí, vine de 18 años. Me quedé muy joven, viudo. Y aquí me quedé. Vivíamos de alquiler, de casa. Así como chabolas, no, nunca ningún gitano ha vivido. Vivíamos del mercado. Era lo que vivíamos. Andábamos chatarra, las chatarras y nada. Nada más que mis padres, cuando yo me vine para aquí, se vinieron ellos. Tantos años, hemos pasado lo nuestro también. Éramos todos unidos. Además, cada uno vivía en su casa de renta. No vivía yo, no vivía allí. Pero se iban a vender el género. Cada uno vivía bien. Luego andábamos en casa de alquiler, en Noya, en Villa García. De aquí vamos a echar mucho tiempo, porque el ayuntamiento no tiene dinero para echarnos de aquí. Eso dice. Aquí dice que va a hacer una limpieza, que va a traer unos camiones para limpiar. Haga lo que quiera. Entonces, remedio no nos queda. Que hay mucha crisis y que no pueden hacer nada. De momento que nos van a dejar aquí, pero que van a limpiar. Eso es lo que hemos dicho. Pues éramos 10, pero me murieron todos. Tenemos 5 hermanas y a poco hemos ido marchando todos. Me quedé yo sola. Yo que se dedicaban, porque mi madre me lo ha contado, allí en Castilla iban a hacer sarmientos de las uvas, a cortar las ramas. Los tallos. Los tallos. Y iban a trabajar acá. ¿Y de qué le valía? Iban a arrancar titos, alubias, porque antes no había máquinas. Era todo a base de mano. La lenteja, el garbanzo, el trigo. Antes era a mano todo, pero ahora ha venido todo con máquina. Iban a sacar patatas con el sacho. No, íbamos a jornal. Nos pagaban por jornal. Íbamos a la vendimia también a jornal. Vinieron un hermanito que tenía yo, se va a casar. Es el único entre mujeres que teníamos. Y hemos trajo por aquí. Casó él aquí. Y ya hemos trajo para aquí. Thank you.
resulta que ahora, por ejemplo, uno de nosotros cualquiera, vas a robar un poco de chatarra para comer y yo también chupo dentro. Y esta gente que están robando tanto dinero, que me digan a mí cuántos hay metidos adentro. Uno solo, un par de los demás. Porque hay que robar escala. Los demás no van a hacer nada. A una, joder, con lo que han hecho, que han estafado casi a todo España entero, han estafado. Están todos podridos. Hoy, no te puedes fiar un colega de traje, que es el que te va a robar. Sí. Son los guantes blancos. De hecho, nunca se ha visto, Sí, porque esto es lo que hacen, están comiendo todo, joder, es que están comiendo todo. Y después te vas, por ejemplo, a pedir una cosa, justifican ellos esto y se han comido la mitad de todo. Todo se come, y después justifican, no hacen facturas, ¿verdad? La luz, el agua, todo eso sube. Por eso que tapa los huevos que hacen ellos. Aquí bien. Y entonces ellos nunca le piden hacer nada. Y tuvo que sacar papel de residuos por la chatarra, porque se metieron hasta la chatarra. Claro, hasta la chatarra. Lo comieron ellos y ahora no quieren quitarnos, quieren que lo paguemos nosotros con la chatarra, lo que ellos han querido. Y ahora te paran ahí, no tienen papel de residuos, claro. Ala, te quitan la chatarra. Tuvimos que pagar 200 euros, no de el papel, más que si no te quitan la chatarra.